El presidente chino Xi Jinping y su homólogo Vladimir Putin reforzaron su alianza este martes en Moscú. Los dos jefes de Estado firmaron varios acuerdos de cooperación. La visita que realizó a territorio ruso el secretario general del Partido Comunista Xi Jinping es importante en primer lugar porque con esto Rusia confirma que tras el pedido de orden de arresto de la Corte Penal Internacional no se encuentra aislada, eh, tampoco se encuentra aislada por las sanciones que no ha dejado de emitir Occidente en su contra, sanciones eh, económicas, sanciones políticas y sanciones financieras. Y en tercer lugar, tal vez la razón más importante, porque de alguna manera eh, ambos mandatarios consideran que están tratando de eh, incentivar, un mundo multipolar. ¿Qué quiere decir esto? Un mundo en el que el orden no dependa de una sola potencia, como ha ocurrido en la década de los 90 con los Estados Unidos desde que desapareció la Unión Soviética, sino que el orden del mundo pueda eh, depender de un equilibrio en el que participen más estados. Y en este caso se trata concretamente eh, de un orden que estimulen eh, Rusia y, y China, eh, utilizando además como argumento. Eh, la coyuntura que deja la pospandemia y obviamente la guerra en Ucrania. ¿En qué consiste el plan de paz que ha propuesto China para detener la guerra en Ucrania y que ha recibido por ahora el, el apoyo de Rusia, que estaría dispuesta a, a aceptarlo? Eh, tiene 12 puntos que se pueden resumir en unos tres o cuatro. Eh, el primero tiene que ver con que se restablezca la soberanía y aunque el plan no lo especifique esto, implicaría que de alguna manera Rusia estaría de acuerdo en retirarse de aquellos territorios que ha invadido y que hacen parte del Donbass y que renunciaría a la idea de que sus territorios se anexen a territorio ruso. Es muy prematuro para decirlo, pero aparentemente si se habla de restablecimiento de la soberanía debería apuntar a eso. En segundo lugar, se habla de que se renuncie. Eh, al uso de la fuerza y concretamente de las armas nucleares y esto implica también que haya un compromiso de las partes por no atentar, no afectar, eh, no atacar infraestructura eh, sensiblemente nuclear. Esto es muy importante porque tenemos eh, centrales nucleares como la de Zaporilla que en algún momento han sido eh, centro de la, de, la, de la violencia de la guerra. Eh, en tercer lugar, ninguna... Eh, seguridad, la seguridad de ningún estado del mundo puede darse, puede ocurrir a expensas de la seguridad de un tercero, acá hay un claro mensaje a la, a la OTAN, es decir, que no por garantizar la seguridad del Atlántico Norte puede hacerlo en detrimento de la seguridad del resto del mundo, concretamente de Rusia y de China, que se sienten afectados indirectamente por cada ampliación, extensión, eh, fortalecimiento de la OTAN. Y en cuarto lugar, pues China habla de una reconstrucción de Ucrania, una reconstrucción para el posconflicto, la liberación de presos eh, en, en ambos lados, la humanización del conflicto. Eh, y grosso modo, eso está resumido en 12 puntos. Eh, ¿Qué tan probable es que eso ocurra? Pues por ahora solamente ha tenido el beneplácito de, de Rusia. Eh, todavía no hay ninguna posición oficial de Occidente respecto a este plan. Que han, que han propuesto los, los, los chinos y que ubica a China como el único país del mundo en haber propuesto un plan de paz estructural para detener la guerra entre Ucrania y Rusia.